María con todos ustedes que nos siguen en las redes sociales en este programa de buenas noches que estamos realizando la novena a San Martín de Porres. Hoy vamos a tener el tercer día de la novena a San Martín de Porres y vamos a pedirle a San Martín de Porres que obtenga de Dios, por medio de la Santísima Virgen María, gracias para nosotros de perseverancia de amor a la santa iglesia. Compartan con esos contactos esta novena y admiremos las virtudes de San Martín de Porres. Vamos a rezar el tercer día de la novena. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Vamos a rezar la oración inicial. Dios justo y misericordioso, que en el bienaventurado Martín de Porres nos has dado un modelo perfecto de caridad fraterna, humildad y obediencia sin acepción de personas, confiando en el amor y en la fe con que os servía, le dotaste de grandes dones místicos, eximio en la práctica de las virtudes, engrandeciste hasta ser glorificado en vuestro reino junto a la Virgen a quien tenía mucha devoción y entre los coros de los ángeles que lo admiraban. Míranos compasivo y hacenos sentir su intercesión poderosa los efectos de tu gran caridad que tan fielmente premió sus méritos con la eterna gloria. Amén. Vamos a rezar las intenciones de la novena. Ustedes también pueden pedir uh, otras intenciones eh, personales que ustedes necesiten de San Martín de Porres. Vamos a rezar por el Perú, nuestra patria, para que los frutos de la santidad de San Martín de Porres se puedan evidenciar en nuestros tiempos. Vamos a pedir por nuestras familias para que crezcan en fe y confianza. Vamos a rezar también por la Santa Iglesia, por todos nuestros gobernantes, para que, para que siga dando santos que amen la virtud como San Martín de Porres la amaba, que sea en nuestros tiempos. El tercer día lo vamos a dedicar a la humildad. Pidamos por intercesión de San Martín de Porres su humildad, que es un reflejo de las virtudes que también la Santísima Virgen María era eximia en la humildad. Dice, eh, vamos a referirnos a las fuentes originales de los testigos que vieron a San Martín de Porres ejerciendo esa virtud. Dice, se sabe por experiencia que tuvo el venerable hermano Martín de Porres que fue un hombre de extraordinaria humildad y que por ser tan humilde como era, siempre vio que él huía de las conversaciones mundanas. Y amaba en sumo grado la soledad, donde siempre se retiraba y se recogía para orar a Dios nuestro Señor. Claro, porque muchas veces en las conversas mundanas no entra la persona como un centro del universo, no entra vanidad. Y entonces Martín de Porres huía de la vanidad, porque las conversas mundanas mucho se apartan de la, de la piedad y hacen exaltar a las personas y nos llenan de vanidad, nos llenan de orgullo y entonces él escapaba por humildad. También se cuenta que San Martín de Porres eh, eh, para, dice, para ser enfermero hace falta mucha humildad, pero sobre todo se necesita mucha humildad para soportar el maltrato que a veces se recibe de los enfermos, porque él era enfermero y él a veces eh, era maltratado por los enfermos. Dice en otro caso, San Martín de Porres estaba muy enfermo y unas fiebres palúdicas muy rigurosas que padecía todos los años en invierno. Y viendo que no tenía cama donde dormir por su humildad y por el ascetismo con que él se trataba a sí mismo, pues se acostaba sobre pieles de carnero y solo tenía una manta muy pobre eh, sin más abrigo. El padre maestro, eh, Fray Luis de Bilbao, que era el prior provincial, le mandó por obediencia que pusiese sábanas en la cama y que también pusiese un colchón en ella. Entonces este testigo oyó cómo el siervo de Dios le decía al prior provincial con mucha humildad, Él se va a defender con humildad, a un perro mulato que fuera del convento no hubiera tenido qué comer ni a dónde dormir, le manda a vuestra paternidad que se acueste entre sábanas por amor de dios que vuestra paternidad no me lo permita entonces él sabiendo de su verdad porque santa teresa de jesús dice que la humildad es la verdad nosotros no somos más de lo que somos ni tampoco somos menos de lo que somos la humildad es la verdad y san martín de porres fuera del convento sería muy pobre entonces él dice un perro mulato que fuera del convento pobre y ahora el señor me dice que tengo que ponerme sábanas y colchón su, humil su paternidad no me lo permita entonces él está defendiendo su pobreza su humildad que está pidiendo no que se haga la, la voluntad de, de dios pero que no se haga la voluntad de él por favor entonces dice el capitán juan de guarnido que en el proceso de canonización que fue público y notorio que Muchas veces tenía grandes luchas con el demonio, porque la humildad nos hace fuertes contra el mal, contra el adversario, que en este caso es el demonio. Y que la noche que murió el dicho siervo de Dios, eh, se dijo en el convento que había entrado en su celda los religiosos para verle, y entendiendo que se moría, eh, habían oído que él estaba luchando con el demonio, a quien le decía, quita maldito, vete de aquí no me van a vencer tus amenazas, lo estaba tentando, estaba queriendo, eh, tenía que, la, la última oportunidad que tiene el demonio para llevarse a las personas del infierno, la hora de la muerte, por eso rezamos en el Ave María, ruega por nosotros ahora y en la hora de la muerte, por eso si nosotros hemos practicado la humildad, en el momento de la muerte vamos a ser valientes para rechazar todas las acechanzas del demonio. Entonces, queridos hermanos, pidamos en este tercer día de la novena a San Martín de Porres esa humildad para siempre ser, servir a Dios y contra la vanidad, contra el orgullo. Vamos a eh, rezar eh, la oración final de este tercer día de la novena. Oh feliz San Martín, que lleno de gozo por ser hijo de Dios te entregaste como verdadero esclavo de Dios desde tu infancia. Concédenos la gracia de abandonar en todo de abandonarnos en todo a los designios de la divina providencia, que a imitación tuya aceptamos gustoso la voluntad del Señor y de sus designios sobre nosotros. Tú nos diste el ejemplo de que si somos obedientes a él, él será generoso con nosotros, y aquí que queremos servirle fielmente, ayúdanos tú, San Martín generoso, y ruega por nosotros por medio de la Santísima Virgen María a nuestro Señor Jesucristo, verdadero Dios que con el Padre y el Espíritu Santo vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Salve María.